Pero mientras tanto, en otro lugar de la zona de destrucción, a manos de todo el ejército completo de los venenos, de repente, en lo que parecía ser en un extraño castillo abandonado desde hace siglos atrás, en una parte más alejada en la ciudad de Nueva York, junto a una extraña población destruida por los venenos, donde de repente los venenos habían tomado y dominado para tenerlo como su escondite secreto en el planeta Tierra, de repente se presenciaría como en aquel extraño lugar o castillo abandonado de la ciudad de Nueva York, se encontraban nada más y nada menos que a Rukia y Chibiusa en lo que parecía ser en un extraño laboratorio sala de tortura que los venenos habían construido para empezar a experimentar con ellas, estando aterradas al ver dónde estaban y confundidas por todo lo que estaba pasando a sus alrededores, y muchísimo más Rukia siendo la que estaba muchísimo más aterrada por obvias razones, mientras lloraba demasiado al extrañar muchísimo a Goku, y a la vez por todo el miedo que le causaba el lugar, aunque de repente Rukia parecía estar en una especie de extraña silla de laboratorio escalofriante, pareciendo como de tortura mental por todos los objetos que estaban a sus alcances, como si fuesen a experimentar con su mente o pensamientos, siendo algo que también asustaba a Rukia, mientras Chibiusa, preocupada por Rukia, trataría de ayudarla con demasiadas dificultades, mientras trataba de tranquilizarla, tratando de acercarse a la silla de Rukia preocupada por ella, a saber perfectamente por qué los venenos la habían colocado ahí, con el objetivo de tratar de impedir la intención de los venenos con Rukia, mientras también hacía hasta lo imposible para tratar de acudir a su forma de Sailor Chibi Moon para tratar de escapar junto con Rukia. Pero de repente, se verían de repente a nada más y nada menos que a dos venenos entrando a la zona, de manera intencional, mirándolas fijamente mientras caminaban por la zona, sorprendiéndose demasiado aterradas, y muchísimo más Rukia, al ver cómo los venenos las miraban fijamente a las dos, mientras uno de ellos miraba fijamente a los ojos a Rukia, muy intencionalmente, asustándola demasiado, mientras lloraba, mientras los venenos parecían estar preparando aquella extraña silla donde estaba Rukia, para comenzar su nuevo experimento, que parecía tener que ver con la mentalidad de Rukia, aunque lo más impactante es que en uno de los escritorios habían jeringas de muestras de sangre, como si le hubieran sacado muestras de sangre a Rukia o Chibiusa para comprobar si eran humanas o no, mientras ellas estaban inconscientes, siendo muy parecida a la misma sangre Saiyajin de Rukia, como si de verdad ya sabían que Rukia era todo este tiempo una Saiyajin como Goku, siendo algo que a también les resolvería demasiadas dudas sobre su conexión y extraño contacto con Cell, mientras uno de ellos encendía las computadoras para después acceder a una comunicación de nada más y nada menos que de Prometheus justamente al encender las computadoras, como si ya supieran que eso pasaría, mientras uno de ellos seguiría preparando la extraña silla donde Rukia estaba. Con Chibiusa enfadada y preocupada por Rukia, mientras trataba de salir de su cárcel donde estaba, al tratar de evitar la intención de los venenos, al deber perfectamente que Rukia no merecía ese tipo de situaciones tan peligrosas por el simple hecho de estar familiarizada con Cell, tratando de buscar o manera de salvar a su pequeña amiga preocupada y desesperada, al serle muy extrañamente complicado acceder a su forma de Sailor Chibi Moon. Mientras de repente Prometheus en aquella comunicación, de repente al ver a Rukia y Chibiusa, preocupada y desesperada, al serle muy extrañamente complicado acceder a su forma de Sailor Chibi Moon, mientras de repente Prometheus en aquella comunicación, de repente al ver a Rukia y Chibiusa, diría ja 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 ya, veo que ya trajeron alas pequeñas mocosas junto a la mocosa Saiyajin ja 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 ja. Parece estar emocionada por su nuevo objetivo. ¿Qué tendrá con su amiga Sailor Squirt en este momento? La verdad es la primera vez que veo a alguien tan hermosa y linda como ella. Su rostro inocente y adorable lo dice todo. Buen trabajo. Ahora inicien la búsqueda de Cell. Empiecen a buscar en la pequeña Saiyajin sus rastros junto al lugar donde está. Busquen en todo el extraño contacto que los dos poseen para conseguir la verdadera ubicación de Cell. Tal vez eso le vaya a doler demasiado a la pobre criatura. Pero así son las cosas, ja 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 ja. Inicien ahora su nueva búsqueda hacia Cell con la ayuda de su nuevo mapa.
Busquen entre todo ese mapa qué oculta la pequeña criatura hasta que encuentre lo que realmente necesitamos. Asintiendo mientras terminaba la comunicación con uno de los venenos de repente activando la silla de Rukia, para iniciar la búsqueda de Cell utilizándola a ella como su verdadero mapa principal, sorprendiendo demasiado a Chibiusa preocupada gritando ¡No! Sorprendiendo muchísimo más a Rukia aterrada, mientras gritaba del pánico al presenciar cómo lo habían activado, empezando de repente a ser torturada mentalmente de una manera brusca, con un extraño objeto con forma de casco que tenía colocada en su cabeza, que estaba empezando de repente a soltar demasiada electricidad como parte de aquella muy brutal tortura mental, mientras de repente Rukia empezaría a gritar muy fuertemente del sufrimiento por aquella muy brutal tortura mental en ella que le estaban empezando a causar, empezando lamentablemente a sufrir toda aquella muy brutal tortura en su propia mente y hasta incluso en su cuerpo, mientras gritaba muy fuertemente del sufrimiento, causándole un completo efecto grave en ella durante el transcurso del muy fuerte peligroso proceso de tortura mental, al grado de provocar que empezara de repente a ver demasiadas cosas o visiones en su mente de manera brusca, que pasaban bastante rápido dentro de ella, al estar de repente muy extrañamente, a empezar a desatarse y revelarse todo lo que estaba todo este tiempo, ocultando la conexión y extraño contacto que Rukia poseía directamente con Cell, de manera brusca, debido a la potencia de la máquina que tenía la mente de Rukia en ataque, empezando de repente a ver una que otra extraña zona y escenario muy oscura totalmente desconocidas para ella, entre todas esas visiones que se habían desatado muy bruscamente de las profundidades de todo el extraño contacto que Rukia y Cell conectaban, por aquel nuevo movimiento de los venenos para desbloquear la mente de Rukia y el contacto que poseía con Cell para encontrarlo, empezando a ver de todo tipo de extrañas ubicaciones destruidas y oscuras, mientras se escuchaba de repente la risa de nada más y nada menos que de Cell en las profundidades de aquellas muy terroríficas visiones, oscuras, mientras se escuchaba de repente la risa de nada más y nada menos que de Cell en las profundidades de aquellas muy terroríficas visiones, atormentándola durante aquellas muy impactantes visiones que estaba teniendo, conforme su mente se iba desbloqueando a manos de ella venenos, al grado de llegar a ver muy seguidamente en momentos muy rápidos, la muy oscura figura de Cell oculta entre las sombras atormentándola durante su muy brutal proceso mental, observándola fijamente con una muy oscura terrorífica sonrisa, mientras de repente parecía estarle muy extrañamente lo que parecía ser una señal de auxilio, para después terminar mostrando lo que parecía ser en un momento bastante rápido, una especie de laboratorio abandonado y hecha un desastre, siendo un laboratorio demasiado grande y demasiado terrorífico al estar abandonado. Pero lo más impactante era que en una de las zonas de aquel enorme laboratorio abandonado, parecía mostrarse lo que parecía ser entre todo el desastre y oscuridad del laboratorio una extraña cápsula de congelación bajo suelo, bloqueada y llena de seguridad por todos lados, como si hubiese algo bloqueada y llena de seguridad por todos lados, como si hubiese algo peligroso ahí dentro, junto a la ubicación de aquel extraño sospechoso laboratorio, concluyendo así el proceso de tortura mental, con la muy fuerte risa de Cell hacia Rukia, con Rukia lamentablemente quedando bastante débil, y con un trauma grande y muy fuerte rodeándola por lo más reciente sucedido, sorprendiendo demasiado a Chibiusa preocupada y impactada muchísimo más al ver cómo Rukia había quedado, y traumada de por vida, gritando muy triste, Rukia, ¡ah! Mirando de repente con completa furia y demasiado odio a los venenos gritando muy fuertemente de furia maldito ¡Oh! ¡No se saldrán con la suya! ¡Ah! Mientras los venenos después de presenciar cómo el proceso había culminado con éxito, solamente mirarían a Chibiusa con un tono bastante burlesco, mientras solamente observaban a Rukia traumada de por vida, muy extrañamente con la cabeza baja mientras de repente parecía estar llorando de una manera nueva, mientras sufría de traumas en su cabeza, como si algo estuviera a punto de pasarle, o algo estaba empezando a atormentarla o atacarla por dentro tras las torturas mentales recibidas en ella para buscar el rastro de Cell, al grado de empezar a dar demasiado miedo con tan solo verla, empezando muy extrañamente a dar demasiado horror,
mientras los venenos, un poco confundidos por el nuevo extraño comportamiento de Rukia, pensarían que solamente era por todos sus traumas y no por algo más. Aunque Chibiusa, preocupada y triste por Rukia, parecía que para ella no era así, preocupándole el nuevo comportamiento y estado actual de Rukia, diciendo Rukia, Rukia, ¿qué te pasa? Rukia, Rukia, por favor, ¿qué te hicieron? Por favor, no me asustes. Rukia. Mientras de repente los venenos conseguían apoderarse después de algunos segundos de estar revisando todo lo revelado accidentalmente por Rukia, de nada más y nada menos que de la verdadera ubicación secreta de Cell, consiguiendo definitivamente encontrar la ubicación secreta de Cell, con el apoyo de Rukia junto a su contacto con él, sabiéndolo ahora sí todo, mientras de repente observaban a Chibiusa mirándolos con completa furia y odio, triste por Rukia, mientras también sentía demasiado miedo por el nuevo comportamiento tan extraño de Rukia y mucha más preocupación, mientras golpeaba muy fuertemente su jaula en su contra, mientras los venenos solamente sonreirían, mientras la amenazaban con un ataque de energía antes de salir de la habitación, sorprendiéndose demasiado, mientras retrocedía, dejando de golpear su jaula, mientras los venenos se retiraban ya con toda la información obtenida, al haberse salido con la suya, al haber muy extrañamente recibido una señal de alguien aproximarse a la zona desde el cielo, dejándolas solas de nuevo, al tener lo que en verdad estaban buscando todo este tiempo, mientras Chibiusa, triste y preocupada por Rukia, trataría de estirar su brazo hacia ella, mientras seguía tratando de hablarle, asustada por su nuevo extraño comportamiento, y muchísimo más, porque Rukia no había vuelto muy extrañamente a levantar su mirada, que era lo que más la preocupaba, ya que era como si de verdad algo la estuviera empezando a corromper debido a todo su miedo causado y trauma en ella. Pero de repente, mientras tanto con los venenos, deberían de repente a los dos venenos llegando de repente a la salida, para después toparse con nada más y nada menos que con Rias Gremory, estando de repente de su lado junto al resto del clan Gremory, diciendo, él ya está aquí, él ya llegó, sorprendiéndose, mientras de repente observaban en la parte de afuera, como de repente una gran barrera de luz muy brillante, golpeaba de repente el suelo de manera brusca y a la vez mediante un aterrizaje igual de muy brusco, al grado de llegar a sacudir y sacar volando todo lo que estaba a sus alcances junto a toda la muy destruida zona, aterrizando de repente desde el cielo, como si alguien fuese a bajar o revelarse de ahí de manera brutal y muy impactante, mientras de repente los venenos se preparaban para recibir a aquella persona muy importante, junto a Rias Gremory y compañía, sin afectarles para nada todo lo muy destructivo que estaba causando el suceso, mientras los demás escuadrones de los venenos, que justamente se encontraban también en la zona, mientras de repente los venenos se preparaban para recibir a aquella persona muy importante, también presenciarían el muy destructivo suceso de aterrizaje, acercándose rápidamente también como si ya supieran quién había llegado, pareciendo no estar nada sorprendidos, para después terminar presenciándolo así todos los que se encontraban en la zona, mientras llevaban los cubos umbras que habían encontrado en el planeta Tierra, para después terminar revendo a nada más y nada menos que a Prometheus, revelándose entre aquella muy destructiva gran barrera de luz que se había desatado desde el cielo sin ningún previo aviso, de manera impactante y muy destructiva, al grado de destruir y sacar volando todo lo que estaba a sus alcances, y sacudir gran parte de la Tierra, sorprendiéndose demasiado todos, mientras rápidamente se arrodillaban ante el mismísimo Prometheus al presenciarlo, al igual que Rias Gremory y todos los que la acompañaban muy sorprendidos por la muy impactante destructiva llegada de Prometheus al planeta Tierra, acompañado de un último gran escuadrón de venenos, mientras Prometheus, mientras observaba muy sorprendido el planeta Tierra después de décadas sin verla desde la última lucha de Darkseid en la Tierra durante su juventud, diciendo, vaya, así que este es el planeta Tierra en el siglo XXI, ja 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 ja, vaya, me la imaginaba en un estado más peor que este, aunque admito que está mucho más hermosa desde la última vez, al gran Darkseid le hubiese fascinado ver esto,
Me sorprende que los responsables de su derrota no la han cambiado absolutamente en nada y sigue muy linda. Y tal como yo la quería, ja 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 ja. Mirando a los venenos arrodillados ante él, diciendo ja 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 ja, buen trabajo a todos, hicieron un excelente trabajo. Asintiendo todos los venenos que se encontraban en la zona, mientras observaba que algunos llevaban los cubos umbras, aunque solamente faltaba uno que era el que los protagonistas tenían, sorprendiéndose, diciendo ja 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 ja. ¿Así que también ya encontraron los cubos umbras? Muy buen, excelente trabajo. Y tal parece que está en perfecto estado, asintiendo mientras entregaban los cubos umbras, así sonriendo mientras se reía, tomando los cubos umbras, diciendo ja 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 ja, muy buen, excelente trabajo. Asintiendo mientras entregaban los cubos umbras, así sonriendo mientras se reía, tomando los cubos umbras, diciendo ja 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 ja, los cubos umbras igual de preciosas desde la última vez que las tuvimos. Ja 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 ja, y están en perfecto estado. Jamás pensé que siguieran en perfecto estado después de décadas desde que las perdimos. Y siguen siendo igual de poderosas. ¡Qué tontos fueron nuestros antiguos enemigos que las ocultaron! Al no haber sido lo suficientemente inteligentes para ocultar bastante bien los cubos umbras de nosotros. Tal parece que siempre nos han subestimado, pensando que éramos lo suficientemente tontos como para no encontrarlas. ¡Ja ja 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 ja, qué patético! Es hora de honrar al gran señor Darkseid con el poder de los cubos umbras. Y es momento de concretar la última parte del trabajo. Este planeta caerá muy pronto en honor al gran Darkseid. Y para necesitaremos que Cell se una a la fiesta también para que pueda concretar el trabajo junto con nosotros. Y hablando de Cell, ¿han conseguido encontrar su ubicación con la ayuda de la pequeña criatura Saiyajin? Asintiéndole mientras observaban la entrada de aquel destruido castillo abandonado, sorprendiéndose, así sonriendo diciendo ja 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 ja, ¿de verdad? Ja 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 ja, excelente. Justamente lo que necesitaba, ja 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 ja, muy bien hecho. Muéstrenlo. Aceptando, empezando a llevar a Prometheus hacia donde estaban Rukia y Chibiusa, mientras Prometheus, de repente en el camino, se encontraría con Rias Gremory y compañía. Diciendo así, que ustedes son los que dieron el aviso de la existencia del grupo de la Jump Force junto a todos los detalles que me llegaron del grupo. Asintiendo muy sorprendidos al ver a Prometheus. Con Rías diciendo, así es, gran señor Prometheus. Nosotros somos aquellas personas que advirtieron de la existencia de esos miserables en la Tierra que nos hicieron perderlo absolutamente todo. Y nos hicieron perder todo nuestro trabajo y toda nuestra empresa, junto a la traición de uno de nuestros integrantes más importantes para mudarse de grupo. Se robaron y nos quitaron toda nuestra atención, y queremos vengarnos de esos malditos desgraciados de alguna manera hasta que sientan lo que nosotros sentimos tras provocar que nos dejaran atrás. Estamos dispuestos a hacer lo que sea por usted y ayudarlo en ir por ese tal Cell. Sorprendiéndose, diciendo ja 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 ja, vaya qué interesante. Y yo pensando que el grupo de la Jump Force no estaban a ese nivel tan grande de atención al grado de causar problemas de este estilo. Ja 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 ja. Esto definitivamente será muy interesante. Tener a seres de la Tierra de mi lado no es algo que normalmente se hace. Pero ustedes se me hacen muy intrigantes, a ver si no me equivoco y estoy en lo correcto. Ojalá y no me sean un simple estorbo porque sus energías me hacen dudar demasiado. Pero su sentido del humor y motivos es lo único que los salva de mi... Así después de algunos minutos, debería de repente a Prometheus junto a los venenos y Rias Gremory, llegando de repente a lo que parecía ser a la habitación donde se encontraban Rukia y Chibiusa, sorprendiendo demasiado a Chibiusa, mientras seguía tratando de hablarle a Rukia preocupada por ella, por su nuevo extraño terrorífico comportamiento muy triste, sorprendiéndose mucho más al ver a Prometheus, al serle nuevo, causándole una completa furia al verlo mientras derramaba muchísimas lágrimas por lo que estaba pasando con Rukia, gritando ¡maldito!, así sonriendo al ver a Chibiusa, diciendo ¡ja ja 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 ja! ¡Vaya la misma pequeña Sailor Skirt! ¡Hija de la gran justiciera Sailor Moon, aún luchando por salir a combatirnos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Es todo un honor, preciosa Chibiusa! Deberías cuidar mejor tus palabras al momento de insultar porque no sabes con quién estás tratando, Chibiusa.
porque yo fui quien las eligió a ustedes para concretar la última parte de nuestro trabajo, porque sabía que ustedes dos tenían lo que en verdad estábamos buscando para nuestra verdadera búsqueda más importante, y muchísimo más Sonrukia, que era nuestro verdadero mapa para guiarnos hacia Cell. Y tal parece que no me estaba equivocando todo este tiempo. Y si era cierto lo que decía de Rukia, y sabes quién soy yo, ¿verdad? Apuesto que ni siquiera querrás saberlo. Soy sus peor pesadilla mocosa. Uno de sus peores grandes gobernantes que nunca habrán deseado ver. Debes mejor empezar a tenerme respeto en vez de insultar a la persona equivocada. Porque ahora que estoy aquí en el planeta Tierra, no habrá, lamentablemente, ya más vuelta atrás. Y todo ahora está bajo mi mando. Y ahora que ustedes dos están aquí, todo gracias a mí y a los venenos, nos ayudarán a encontrar a nuestro verdadero emperador que concluirá el verdadero trabajo, o sea, Cell. Y en todo lo extra que vamos a necesitar después, la verdad nos vendría muy bien más apoyo como ustedes en el futuro cercano. Dudo mucho que el grupo de la Jump Force pueda hacer algo al respecto, ahora que logre por fin abrirme paso aquí. Posiblemente tendrá que olvidarse ahora mismo de ellos, porque de nada sirve que lleguen hasta acá tan solo con vida, sorprendiéndose demasiado impactada, al grado de definitivamente preocuparla por Serena y el grupo de la Jump Force y el peligro que estaban lamentablemente corriendo allá afuera por culpa de los venenos, al saber que por querer tratar de salvarlas lamentablemente estaban corriendo demasiado el riesgo de ser aniquilados durante el intento, si llegaban lamentablemente a fallar, diciendo, no puede ser, Serena, Sabo, ay, no puede ser por Dios. Mientras de repente Prometheus miraba de repente a Rukia con su mismo extraño, muy triste, terrorífico comportamiento, con la cabeza y mirada hacia abajo, mientras muy extrañamente seguía llorando, aún con la mirada hacia abajo, mientras se cubría con sus brazos por algún extraño motivo, al grado de empezar definitivamente a dar demasiado terror, sorprendiéndose así sonriendo, mientras caminaba hacia ella, preocupando a Rini, gritando, ¡aléjate de ella! Golpeando con muchísima más fuerza su jaula, mientras los venenos de repente trataban de calmarla o mantenerla quieta. Mientras de repente Prometheus, tras acercarse a Rukia, diría, ¡hola, preciosa! ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Te alegra mucho verme, ¿verdad? ¿De verdad tenías muchísimas ganas de conocerme? Ja, 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 dime qué te sucede ahora. ¿Porque no me volteas a ver? ¿Acaso tienes miedo de mirarme la cara? ¿O porque no levantas la mirada? Ja, 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 ¿tienes de verdad miedo? ¿A poco no te gustó tu nuevo divertido proceso mental? Viendo cómo muy extrañamente Rukia no daba ninguna respuesta, ni tampoco levantaba tan solo un poco la mirada, confundiendo a Prometheus mientras se reía de ella, pensando que de verdad estaba asustada o traumada de por vida, diciendo, ja, 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 ¿con qué no piensas responder? Vaya, tal parece que tu padre no te educó lo suficientemente bien. Che, ja, 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 ja. Qué tonto fue Goku, porque tal parece que no supo educarte para nada bien y sigues siendo una niña demasiado llorona. ¿Qué no más quiere a sus papas? Son Goku como siempre siendo un padre pésimo. Ja, 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 ja. Ya me gustaría ver su reacción cuando sepa lo que estoy por hacer contigo. Será divertido ver su reacción cuando vea lo que estoy por hacer con ustedes. Según palabras de tu padre, si llego a hacerte algo o ponerte una mano encima, me las vería con él. Y me gustaría comprobar si es cierto eso. A ver si de verdad se preocupa demasiado por ti. Para comprobar si de verdad es un buen padre que de verdad se preocupa por sus hijos. Como para tener la suficiente valentía venir hasta aquí por ti, empezando así a acercarse a Rukia. Pero de repente Prometheus, al acercarse a Rukia, muy extrañamente empezaría a sentir una extraña, muy oscura presencia extra de alguien más emergiendo en el interior de Rukia, confundiéndose al resultarle muy extraño al ser una oscura presencia extra nunca antes sentida por él, al sentir como otra persona más acompañando a Rukia, como si fuera una doble persona sumergiendo de aquellas profundidades oscuras que poseían a Rukia por dentro por el extraño contacto y conexión que Rukia y Cell poseían, como si aquel contacto entre los dos se hubiese salido de control, o como si se hubiera quebrado algún espacio de candado dentro de la conexión entre Cell y Rukia. ¿Qué impedía que Cell terminara corrompiendo el cuerpo de Rukia?
todo por culpa de los venenos al haber torturado a Rukia de esa manera muy fuerte, que solamente había provocado algo peor, ya que lo que Prometheus no sabía era que Rukia por dentro estaba de repente sufriendo un extraño gran ataque de traumas nunca antes sentido, brusco y muy fuerte, como si alguien que habían de repente despertado de las profundidades del interior de Rukia estuviera emergiendo de las sombras por todas las torturas mentales que había sufrido para encontrar a Cell, como si le hubiesen de repente desbloqueado o liberado accidentalmente a aquella persona de su prisión secreta para tener ahora sí la suficiente libertad para navegar por la mente o cuerpo de Rukia a su propia manera, como si estuviera empezando a atacarla o atormentarla por dentro tras conseguir ser liberado accidentalmente por culpa de los venenos junto a las torturas mentales recibidas. Mientras de repente en la mente de Rukia empezaría de repente entre todo aquel muy impactante caos en su mente por el accidental despertar de aquella persona que escondía en su interior junto al contacto que poseía con Cell, escucharía de repente una voz reconocida diciendo «Rukia, Rukia», confundiéndose mientras volteaba hacia todos lados muy sorprendida entre toda la oscuridad. Pero tras revelarse aquella persona entre todas las sombras, se llevaría una gran sorpresa terrorífica y muy impactante, que la había asustado por completo, diciendo, ¿quién eres, monstruo? Revelándose así nada más y nada menos que Cell, diciendo, jajajajaja, saludos pequeña, son Rukia. Veo que no te acuerdas de mí. Después de causarle tú misma la muerte a tu madre hace 6 años en mis propias manos, junto a la destrucción de aquella zona donde naciste, después de que causarás tú mi llegada. Confundiéndose demasiado aterrada, diciendo cómo, como que yo provoque que mi mamá falleciera. Eres un mentiroso, mi mami murió por una enfermedad al corazón. Cuando yo nací, yo no fui la causante, mi papi me lo contó. Tú eres un mentiroso, aparte ya sé quién eres. Papi me contó mucho sobre ti. Eres esa peligrosa persona muy mala llamada Cell. Eres esa misma peligrosa persona muy mala del que mi papi siempre me hablaba. Yo ya te conozco gracias a mi papá. Pero Cell diría, jajajajajaja. Vaya si que te han mentido de una manera muy inteligente. Como siempre Goku siendo el mismo idiota de siempre muy poco inteligente. Aunque me sorprende saber que te han contado muy bien sobre mí. Tal vez tengas razón en eso. Pero eso no quita, yo no estuve solo cuando tu mamá murió en mis manos. Déjame decirte que eso es falso sobre que tu mamá murió por una causa natural. Confundiéndose demasiado, diciendo ¿cómo? Como que mentira. Pero Cell diría veras Rukia. Lamentablemente la muerte de tu madre fue todo, gracias a nosotros dos sin que tú te dieras cuenta. Después de que conseguí rastrearte por una extraña energía que poseías dentro, que me llamó la atención que necesitaba de alguna manera. Contándole así toda la verdad sobre lo sucedido con Milk por culpa de ella, junto a todo el ataque y destrucción que hubo en ese momento en aquella zona, y como Goku lamentablemente tuvo que escapar junto con ella para esconderse de él al ser imposible derrotarlo o hacerle frente. Y lo más importante, contándole cómo consiguió en ese momento rastrearla y ponerse en contacto y mantenerse conectado con ella por una extraña energía que contenía dentro que de alguna manera le pertenecía antes, que ella lamentablemente no pudo controlar en ese momento y provocó la muy inesperada llegada de Cell en ese momento, contando por último cómo fue después atrapado y encerrado al siguiente día en un extraño laboratorio secreto que desconocía por unos malditos patrulleros o empresa para encerrarlo para siempre tras experimentar múltiples veces con él para tratar de investigar de dónde había salido yo y cuáles eran mis motivos, para que no volviera a causar problemas llevando 6 años encerrado en el mismo lugar congelado, así diciendo, y que ahora que me has conseguido despertar desde aquí, y has destruido tu candado que te protegía de mis ataques hacia ti, para evitar tomarte de marioneta, para cuando ocurriera este tipo de acontecimientos. Ahora que has cometido el terrible error de haberme despertado y desbloqueado mi prisión secreta, que se encontraba bloqueado en las profundidades de tu interior, Rukia, para tener ahora sí yo mismo la suficiente libertad para navegar por tu mente y cuerpo, todo por culpa de esos sujetos llamados los venenos y ese tal Prometheus, y como eres la única persona que puede ir a buscarme y liberarme, al ser la única que sabe mi ubicación donde me encuentro atrapado,
La verdad no me vendría mal que mi nueva hija fuera a buscarme, y como no con ayuda de esos venenos y ese tal Prometheus, tú eres la única que puede encontrarme y traerme de vuelta. Pero el único problema es tu edad y tu estatura tan pequeña que no servirá de nada en el trabajo. Ja, 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 no te preocupes. Yo tengo cómo solucionar eso en un momento bastante rápido, para hacerte ver como mi verdadera marioneta. Lamentablemente, en pocas palabras, serás mi principal mano derecha durante mi ausencia, convirtiéndote en mi nueva sirvienta, que viene en verdad a buscar a su nuevo padre. Serás la verdadera pieza principal para encontrarme tú misma, y para guiar a Prometheus y su ejército a mi rescate también. Ja, 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 ja. Sorprendiéndose demasiado aterrada. Y muchísimo más al escuchar que Cell tomaría ahora control de su cuerpo y la convertiría en una asesina serial como su nueva discípula. Con una edad y estatura diferente para lucir tal como Cell tenía previsto, ahora que era libre de hacer lo que quiera con el cuerpo de Rukia desde donde se encontraba atrapado, diciendo, «No, no, no. Jamás voy a trabajar para usted. Yo jamás me uniría a gente tan mala como usted. Mi papá me enseñó a no juntarme con gente como usted. Y no pienso hacerle daño jamás, ni tampoco a la señorita Serena. A nadie de mi familia le haré daño. Púdrase mejor en el infierno». Pero Cell diría, «Ja, ja, 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 ja. Demasiado tarde, querida. Ya es muy tarde para retroceder. Lo lamento, pero ya es momento de que me traigas tú misma de vuelta. Y no voy a desperdiciar esta oportunidad para guiarte hacia mi pequeña Saiyajin». Ja, 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 ja. Sorprendiéndose aterrada, gritando, «¡No, ayuda, papá!», mientras Cell lamentablemente terminaba lamentablemente tomado el control del cuerpo y de la mente de Rukia, de una manera impactante, provocando que de repente, en el mundo real, de repente Prometheus y compañía empezaran de repente a presenciar como de repente de manera impactante, una gran barrera de energía oscura empezaba de repente a cubrir a Rukia, mientras de escuchaba la muy fuerte risa de Cell, junto al grito de sufrimiento de Rukia, al grado de empezar a sacudir y destruir toda la zona, entera y destruyendo todo lo que está a sus alcances, sorprendiéndose demasiado todos, y muchísimo más Chibiusa, aterrada y preocupada por Rukia, gritando ¡Rukia!, sorprendiendo demasiado a los venenos y Prometheus, mientras Prometheus de repente observaba como los cubos umbras de repente se activaban justamente en ese momento debido al muy fuerte ataque de energía expulsado por Rukia, de manera destructiva para después de repente empezar a compartir su muy oscura energía y poder de manera completamente brusca hacia Rukia, al grado de darle mucha más fuerza al suceso por completo, como si los cubos umbras estuvieran siendo muy extrañamente atraídos o llamados por el nuevo brutal comportamiento y presencia de Rukia, terminando hasta incluso sacando de repente volando a varios venenos de la zona y destruyéndolo todo, sorprendiéndose demasiado qué significa esto. Vaya qué interesante de dónde ha expulsado toda esa oscura fuente de poder. No puedo creerlo. Ja, 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 ja. Vaya, esto de verdad se puso muy interesante esta mocosa. Tal parece que Cell consiguió corromperla junto a todo su conocimiento, tras lograr expandir todo su contacto con ella al límite por nuestra culpa. A lo mejor si nos hemos pasado mucho en su proceso de tortura definitivamente, parece que hemos provocado que Cell consiguiera controlar su conocimiento desde donde se encuentra atrapado. Hemos despertado a Cell, pero no de la manera definitiva, aunque eso no será más que suficiente para encontrarlo. Parece que los cubos umbras han conseguido conectarse con ellos de alguna manera y han decidido compartir su poder hacia ellos. Aprovechando el surgimiento de Cell en el cuerpo de Rukia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, será todo un honor trabajar de esta manera! ¡Ja, ja, 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 ja! Provocando que de repente, después de que el humo se dispersara de una manera brutal y muy brusca, tras todo lo muy brutal destructivo sucedido por Rukia, de repente se terminara revelando algo impactante y muy fuerte y brutal para Chibiusa, causando un muy fuerte impacto a todos y muchísimo más a Chibiusa, al no poder tan solo creer lo que estaban presenciando sus propios ojos llenos de impacto, gritando ¡No! ¡Rukia! ¡Ah! ¡Maldición! Mientras Prometheus, al ver el muy bestial impactante resultado, se empezaría a reír muy fuertemente, mientras los venenos quedarían muy sorprendidos, al igual que Rias Gremory y compañía, presenciando así nada más y nada menos que a Rukia cambiada
y muy diferente, con una estatura y edad mucho más diferente, y con una apariencia muy terrorífica y antagónica, teniendo la apariencia de una joven adolescente de unos 18 años, corrompida o poseída por el mismísimo demonio por dentro, con un rostro de una pobre inocente chica llena de sufrimiento y tristeza, y traumada de por vida, con sus ojos pareciendo estar llenos de lágrimas, al grado de dar muchísimo terror y demasiado miedo. Pero tras levantar de repente la mirada por completo, se mostraría como aparte de todo lo antes mencionado, tenía hasta incluso unas manchas de color morado pintados en sus cachetes, haciendo una gran referencia hacia Cell, mientras de repente los cubos umbras parecían estarla apoyando con su muy oscura energía y poder rodeándola, con el nuevo objetivo de buscar al verdadero Cell, dejando a todos impactados, mientras Prometheus se reiría muy fuertemente, diciendo, ja 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 ja, ¿quién podrá evitar mis planes ahora? Ja 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 ja, parece ser que Son Rukia ha mordido el polvo. Vaya si que metió el pie izquierdo la muy tonta. Ahora sí que tenemos a la verdadera arma perfecta para llegar hacia Cell. Ahora sí tenemos el verdadero mapa que justamente quería. Tenemos a nuestra nueva comandante o guía justamente al frente de nosotros, ja 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 ja. Ahora si Goku Vera que se metió con la persona equivocada todo este tiempo, esto también es por desafiarme, ja 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 ja. Bienvenida querida preciosa, Son Rukia, ja 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 ja. Nuestra nueva guía está aquí. Los integrantes de la Jump Force lamentarán haberse metido contigo. Sus mayores temores están aquí, ja 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 ja. Mientras de repente Rukia terminaría destruyendo la zona muy bruscamente, para después empezar a tomar rumbo de manera obligatoria a buscar el escondite secreto de Cell, acompañada de todo el ejército de los venenos y Prometheus, junto a Rias Gremory y compañía, sin que nadie se lo impidiera, siendo así el nacimiento de un nuevo peligroso oponente para los integrantes de la Jump Force, siendo aquella pequeña hermosa niña inocente, pasando lamentablemente a ser un muy peligroso oponente con la mente llena de traumas y tristeza por dentro, y con muchísimo miedo también, pareciendo estar corrompida por el mismísimo demonio. Pero de repente lo que no sabían era que toda esa peligrosa energía y presencia oscura muy familiar que rodeaba y cubría a Rukia por dentro, se había alcanzado a presenciar y sentir por el propio grupo de la Jump Force mientras iban en su nueva nave, sorprendiéndose demasiado todos al presenciarlo y sentirlo desde lejos, y muchísimo más Goku, al sentir aquel muy oscuro peligroso ki, y muchísimo más al sentir la presencia de todos al mismo tiempo, justamente cuando aquella energía oscura se había disparado, al reconocer justamente aquella muy extraña presencia, muy sospechosa y familiar, cada vez cuando se sentía más de una presencia al mismo tiempo, pero con la diferencia de que esta vez una nueva presencia, Saiyajin más triste y muchísimo más inocente, sorprendiéndose demasiado, diciendo, no puede ser, este ki ya lo sentí antes, ¿será acaso que el ki de Cell? No puede ser, aunque se parece demasiado, es muy parecido a la presencia de Cell, ¿será acaso que han conseguido despertarlo y liberarlo? Imposible, pero lo único que no me cuadra es que siento otra presencia más diferente, mucho más inocente y débil, acompañando al mismo tiempo a la misma supuesta presencia de Cell. Maldición, no puede ser. ¿Será que? Preocupándose demasiado, pensando de repente en Rukia y su extraño contacto y conexión con Cell, sorprendiéndose demasiado preocupado, al empezar de repente a sospechar que Rukia accidentalmente había despertado a Cell por culpa y obligación de los venenos, al haberse aprovechado de la conexión entre ellos dos, y tarde o temprano, Cell iba a sumergir de nuevo a la Tierra desde su prisión secreta, siendo solamente cuestión de tiempo para que Cell terminara siendo encontrado y liberado de su prisión secreta. Ahora que había despertado y siendo cuestión de tiempo para que terminara sumergiendo de nuevo, con el obligatorio apoyo de Rukia en aquella muy peligrosa misión final de los venenos y Prometheus, preocupándose por Rukia, al sospechar que Rukia despertó accidentalmente a Cell desde las profundidades de su interior, gritando muy fuertemente, Rukia, ¡ah! ¡No! ¡Hija, ah! Sorprendiéndose demasiado todos los demás impactados mientras se dirigían a la zona de guerra en su nueva nave, al presenciar con sus propios ojos llenos de impacto,
toda nueva muy peligrosa energía que se había definitivamente disparado, como si de verdad alguien estuviera a punto de ascender de nuevo a la Tierra tarde o temprano tras ser accidentalmente despertado. ¿Pero qué es esto? Kaiba, impactado, mientras esquivaba la nave de toda la destrucción, ¿qué se causaba? Diría, ¿pero qué significa esto? Algo no está bien, eso no estaba en mis planes. ¡Maldición! Naruto, muy sorprendido, diría, no puede ser. Creo que algo está sumergiendo de las profundidades de la Tierra. Sorprendiéndose demasiado, con Serena muy impactada, diciendo no puede ser. Chibiusa, Rukia, Pero de repente, mientras tanto, en otro lugar fuera de la zona de guerra, se vería de repente un extraño laboratorio secreto bajo tierra, abandonado y demasiado enorme, nunca antes visto o ubicado, siendo totalmente nuevo, presenciándose como de repente en aquel extraño nuevo laboratorio abandonado bajo tierra. De repente empezaban a sonar demasiadas alarmas de seguridad en toda la zona muy fuertemente, mientras empezaba a haber un muy fuerte terremoto ahí, al grado de causar una completa destrucción en la misma zona. Mientras sonaban todas alarmas de aquella zona muy fuertemente, como si alguna emergencia o una amenaza muy peligrosa que había de repente despertado de las profundidades de aquel enorme laboratorio estuviera por sumergir o ascender de ahí abajo tarde o temprano. Mientras empezaban de repente a ver de todo tipo de muy fuertes fuentes y barreras de poder por toda la enorme zona, que empezaban de repente a destruir todo lo que estaba a sus alcances. Al haber de repente conseguido despertar aquella muy peligrosa criatura, que tarde o temprano terminaría sumergiendo de ahí abajo. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado la parte 9 de la película de Goku viajaba entre dimensiones, o más bien el fanfic de la Jump Force. Si quieren las demás partes, los díganmelo en los comentarios y no olviden dejar su like nivel Dios, ya que así nos motiva a seguir subiendo más contenido como este. El creador del fanfic estará en la descripción del video para que lo apoyen en su canal. Bueno, adiós amigos de YouTube.